Una serie de actividades se han preparado para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer por parte del Ayuntamiento de Mérida, que iniciarán el 20 de noviembre y concluirán el 10 de diciembre. Mérida contará con un banco rojo que se ubicará en el Parque de la Paz y será inaugurado el 10 de diciembre. La regidora Gabriela Aguilar explica de qué se trata esta iniciativa mundial. Es una iniciativa internacional, es una iniciativa mundial. Ya se han instalado bancos rojos, en Italia, en Argentina, en varios. Si ustedes entran, pueden checar en el mundo donde hay bancos rojos ya. Y en México, en el Estado de México, ya se instaló un banco rojo. Se trata de, en un parque importante de una ciudad, se instala una banca de parque para sentarte, de color rojo, en la que se hacen mensajes en favor de la paz y de la no violencia hacia la mujer, o sea, no violencia contra la mujer. Pláticas, proyección de documentales, conferencias magistrales, ferias serán parte de las actividades que se desarrollarán para concientizar sobre la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo, pero especialmente en la capital yucateca. El 24 de noviembre se tendrá una pedaleada por una vida libre de violencia que iniciará en el Monumento a la Bandera a las 8 de la mañana. El 25 de noviembre se tendrá una feria denominada Detener la Violencia está en manos de todas y todos de las 8 de la mañana a 12 del día en el Parque Cardenales. Con imágenes de Walter Manzano e información de Franceripat, Notivisión.